Hola, bienvenidos a mi canal, La Sazón de Betty. Y vamos a preparar hoy, bueno, seguimos con las recetas de cuaresma. Y vamos a hacer unas mojarras fritas deliciosas. Y bueno, como siempre, esto es lo que vamos a necesitar. Y vamos a necesitar para esta receta mojarras, obviamente. Yo aquí tengo tres. Si se fijan bien, no son pequeñitas, son un poquito grandes. Y una forma de saber que nuestras mojarras son frescas es que tienen que checar que el ojito de la mojarra esté brillante. Si está gris o está hundido, eso significa que no está fresca. También tienen que checar que esta parte de aquí, que es la galla del pescado, se vea rojita. Si no se ve roja o se ve grisácea, es sinónimo de que no está fresca esta mojarra. Y bueno, para marinar nuestras mojarras vamos a ocupar 7 ajos grandecitos. Miren, si tienen ustedes ajos chiquitos, pónganle unos 10, no vayan a ponerle 7, digo 14, porque aquí son 7. Un trozo de cebolla, pimienta negra molida o de la que tú tengas, un chorrito de vinagre, también del que tengas, sal y obviamente aceite. Y bueno, lo vamos a llevar aquí a nuestro vaso de la licuadora. Vamos agregando los ajos, el trocito de cebolla, chorritito de vinagre, ¿eh? No crean que... Y eso nada más para que gire la licuadora. No se vaya a quedar ahí pegado el ajo y la cebolla. Sal, yo le voy a poner media cucharada solamente. Y de pimienta le vamos a poner... Miren, esta es la más chiquitita de las cucharitas, estas medidoras. Le voy a poner la que sigue de esa chiquita. Miren. Y eso va a ser todo lo que le vamos a poner a esta marinada. Y lo vamos a moler. Y miren, ya lo molí y vean que quedó como una pastita. Vean. Vean cómo quedó con una pastita. Parece un purecito. Bueno, ahora vamos, acompáñenme para que vean que me voy a lavar las manos. Y vean, me voy a lavar las manos, porque luego les digo que con las manos muy limpias y me dicen, ay, no se lavó las manos. Pues miren, les estoy checando o les estoy mostrando que sí me estoy lavando las manos. Y ahora sí, con las manos bien limpias, miren, yo ya aquí tengo mi mojarra que yo ya lavé perfectamente. Quiero que revisen, que vean que ya está bien limpia. Y esto te puedes hacer si quieres ponerte guantes, pero yo la verdad me gusta más hacerlo así. Miren, vamos a usar toda esta masita y se la vamos a untar así como si le estuviéramos dando un masajito al pescado. Vean, si a ti no te gusta hacer eso porque te van a quedar las manos oliendo ajo, pues ponte guantes o hazlo con una brochita. Pero esto es mejor así. Vean, aquí ya va la otra. Igual agarramos la pastita, tratar de que entre bien aquí en estos cortecitos que tiene la mojarra. Acá adentro, vean, están bien limpiecitas las mojarras. Están grandecitas. Bien, bien embadurnaditas de esto. Alcanzó perfectamente para las tres mojarras. Si ustedes van a hacer más, pues obviamente tienen que echarle más ajo, más cebolla y todo. Y bueno, yo una vez que ya las tengo así, les voy a poner playo, les voy a llevar al refrigerador. Pues yo ya no me da tiempo, les voy a dar unas 4 horas, pero yo te recomiendo que lo hagas en la noche para el día siguiente. Y yo ya saqué mis mojarras del refrigerador.
Vean. Yo tengo aquí mi aceite caliente. Voy a echarla más grandecita. No las voy a hacer todas porque nada más voy a hacer esta la que las que nos vamos a comer. Vean, el aceite no es tanto el aceite. De preferencia si tiene que cubrir la mojarra, pues del lado que la vamos a poner. Y hay que asegurarnos que sí esté caliente y con mucho cuidado hay que agregarlo. Tiene que ser en un sartén amplio para que sí quepa la mojarra, vean. Yo no les recomiendo que la tapen, o sea, que le pongan la tapa, porque como que la tapa hace que sude y cuando ustedes lo destapan, cae el agua y es una salpicadera y nos podemos hasta quemar. Así es que hay que tener mucho cuidado cuando hagamos cosas fritas. Yo lo voy a dejar ahí por unos 6 minutos. Y miren, ya pasaron 6 minutos que lo dejé. Vean cómo ya se ve dorado en las orillas. Lo vamos a voltear con muchísimo cuidado. Vean. Qué delicioso. Y huele delicioso. Le vamos a dar otros 6 minutos. Y bueno, ya pasó el tiempo. Yo lo voy a agarrar con mucho cuidado para no destruirlo, desbaratarlo. Vean qué doradito quedó. Yo lo voy a poner en una servilleta, miren, estas absorbentes, para que se escurra un poquito. Y aquí lo voy a dejar un ratito. Y bueno, miren, así es como yo la voy a presentar. Le puse unas rebanadas de jitomate, de pepino, aguacate y pues obviamente su respectivo limón y su salsa picante. Y bueno, espero que les guste. Ahora vamos a probar. Bueno, miren, yo le voy a poner limón a mi mojarrita. Ay, se me está haciendo agua la boca. Y salsa. Si tú quieres lo puedes comer con tenedor, pero aquí no hay de otra forma como lo comas más que pues, con la manita, ¿no? Porque si con el tenedor no vas a saber si traes espinita o no, y pues nos podemos ahogar. Entonces, miren, vamos a quitarle la carnita. Vamos a probar. Está bien rico. Miren, aquí va una espinita. Vean. Yo no le hago con la mano. Me puedo tragar una espina y pues no, ¿verdad? Está caliente, ¿eh? Está bien rica. Bien carnosita, ¿eh? Está súper deliciosa. Riquísima. Y bueno, amigos, espero que esta receta les haya gustado. Y si les gustó, denle manita arriba. Compartan este video en todas sus redes sociales. Y suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que mi notificación te llegue cada que yo comparta un video. Gracias y chao. Y vamos a mandar saludos muy especiales a Leti Sánchez, Eddie Santiago Torres Berzunza, Roxana López, Ana Quispe Lozano, Chiquis Moza, Ana Quispe Lozano y a su niña Tati, Ángel Uriel González Vázquez, Vianey Reyes, Eddie Santiago Torres, Camila González, Gloria Herrera, José Alberto López, Yelovi López, que es Sofi de Ixtepec, Oaxaca, y a todos ellos les mando un abrazo enorme y muchos besos.